Hola. Vale, se va a ver en esta mierda de calidad. Lo siento, no me apetece sacar la cámara. Voy a leer un fic que me han pedido que lea sobre Nevada y yo. Resulta que Nevada ya lo ha leído porque le he preguntado. Y bueno, son dos capítulos, lo ha escrito Magical Digimon 23, dejaré el link abajo y voy a intentar hacerlo como la otra vez y hacer esto del tirón para no tener que editarlo. Así que vamos allá. Estaba preparando mis cosas para salir de viaje con mis colegas. Deduzco que esto lo estoy narrando yo. Tomé mi cámara y lo necesario para grabar algunos vídeos, pero lo que no podía faltar era mi sketchbook, obviamente, y mi boli, para hacer apuntes de los hermosos edificios y arquitectura que veríamos en aquel lugar. Aunque siendo honesto, no estaba ni enterado de cómo se llamaba el lugar, ya que Neva y Gumi tuvieron la idea de que fuera sorpresa para todos. Lo único que nos adelantaron es que sería una gran ciudad donde el tiempo sería demasiado frío, así que me alisté para la ocasión. Ding dong, entre paréntesis, suena el timbre de la puerta. Me extrañó un poco, ya que no esperaba a nadie, y en pocos minutos partiría al aeropuerto para ver a mis amigos. Yo, ¿quién es? Responden, soy yo, Nico, solo quería pasar a despedirme. No sé quién es Nico, no le abriría yo a un desconocido. Abrí la puerta, ok, con una emoción que tenía que reprimir un poco. Nico es el chico con el que he salido por ya casi 6 meses. Primera noticia. Es atractivo y una persona bastante amigable y amable con todos. A mí me gustaba fingir un poco de desinterés, ya que tenía miedo de salir de las... ya que tenía miedo de salir lastimado de esta situación, pero en realidad este chico me encantaba. Cero muestro yo interés, desinterés cuando alguien me gusta. Pero qué pesado, tío, ¿no pudiste mandar solo un WhatsApp? Hola, soy la persona más borde. Pues que no, que yo quería venir a despedirme bien, en plan darte un beso, un abrazo. No sé qué dices, si te pones más cómodo así. ¿Cómo? No sé qué dices, si te pones más cómodo, así ya no me olvidas durante tu viaje. Aunque en verdad tenía ganas de pasar un buen rato con él, no podía dejar de pensar en el viaje y en que no quería perder el vuelo, ya que me tocaría pagar uno nuevo y llegar a destiempo de todos. Lo siento, Nico, pero será cuando regrese. Sabes que no me gusta llegar tarde a los lugares, y menos ahora que tendría que estar camino al aeropuerto. Pero te voy a extrañar, un viaje de 10 días no es exactamente corto. Pero, ¿qué dices? Se te pasará rápido y así puedes aprovechar para quedar con tus amigos, que apenas los ves por estar saliendo conmigo. No hagas eso nunca. De acuerdo, entonces dame un beso aunque sea. Me acerqué a él solo lo suficiente para darle un pico rápido, ya que sabía que si ese beso duraba más, definitivamente perdería mi vuelo. Bueno, chico, unos segundos. Cuando me alejé de él, solo vi una sonrisa débil en su rostro y soltó una pequeña risa. Vale, pero cuando regreses sí que pasaremos el día juntos, ¿verdad? Que sí, tío, ahora por favor acompáñame a tomar el taxi al aeropuerto. Realmente la persona más borde, o sea, yo no saldría con una persona que me trate así. Mientras bajábamos las escaleras, me sentía un poco aliviado de alejarme de estos aires y de poder conocer un lugar nuevo. Y aunque sí que iba a extrañar a Nico, o sea, que sí que le iba a extrañar, o sea, si es que, en fin, no me sentía triste por dejarlo por 10 días. Total, todo estaría como siempre cuando regresara. Spoiler, no va a pasar eso. Me lo estoy viendo venir. Mira, que ya viene un taxi, ya lo llamo. El taxi, entre paréntesis, el taxi se para recoger a Caos. No entiendo por qué no digo el taxi se paró, en fin. Yo digo, bueno, pues te veo en 10 días. Por favor, no estés pesado por WhatsApp y trata de salir de nuevo con tus amigos. Nico, hombre, pero qué pesado, ni un abrazo me vas a dar. Y yo, sabes que soy así, pero solo porque me lo pides. Realmente la peor persona. Ay, no tratéis mal a la gente con la que estáis saliendo, por favor. Nos dimos un abrazo muy cariñoso. Incluso podías sentir su corazón latiendo y esa extraña sensación que te dice que alguien realmente te quiere. Solo que yo no me sentía igual. Por más que Nico me gustara mucho, no sentía ese mismo nivel de cariño que yo podía percibir de su parte. Amiga, eso es lo que está pasando, que Nico está pillado de mí y yo no estoy pillado de Nico. Pues se le dice. Bueno, que se me hace tarde. Te mando un mensaje antes de subir al avión. Chao. Nico, suerte y por favor no te vayas a olvidar de mí. Con cuidado, cariño, chao. Caos sube al taxi y cierra la puerta. Ya en camino por fin, estaba muy ansioso por ver a todos, ya que desde que me mudé a Madrid los he extrañado. Ya que desde que me mudé de Madrid los he extrañado un montón. Vale. ¿Sigue leyendo la segunda parte? Ok. Ah, vale, esto es ya como el segundo capítulo. Vale, quiero hacer un paréntesis para decir que cuando estás saliendo con alguien y sabes que no estás enamorado de ese alguien sí que está enamorado de ti, por favor, decidlo, porque cuando estás pillado no te das cuenta de esas cosas porque es como una droga y entonces tú estás súper in con eso. Entonces es la otra persona la que te tiene que decir, oye, mira, por tu bien vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hecha la aclaración, seguimos. Segundo capítulo. Gominuke dice, Caos, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho. Gomi, Yulen, Omae, Shuri, Tigrillo se acercan para abrazar a Caos. Todos, Caos, por Dios, cuánto tiempo sin vernos. No me reciben así, ya os lo digo yo.
Que no es para tanto, chicos, aunque en verdad también los extrañé mucho, los abraza de vuelta. Me sentía demasiado feliz al saber que todos me habían extrañado, ya que antes pasaba casi todos los días junto a ellos, salíamos a comer, quedábamos para currar y esas cosas que hacen los amigos. Oigan, falta alguien aquí, ¿no? Dice Julen. Vaya que te has dado cuenta de algo, irte lejos de Madrid hizo que te volvieras más atento. Dice Gumi. Sí, falta Neva, fue a registrar las maletas. Por cierto, es algo que también deberías hacer, Caos, o como siempre dejarás todo al último. El más desastre. Ustedes no cambian, ¿verdad? Pensando mal de mí todo el tiempo, gilipollas. Ahora vuelvo, buscaré a Neva para registrar mis maletas, lol. Comencé a caminar al área de registro, pero entre tanta gente se me hacía difícil encontrar a Neva. Además, la última vez que la vi sí que fue un momento incómodo para los dos. No es como que jamás hubiera besado a una chica, pero con ella... Ok. Bueno, que no es momento de pensar en eso. Solo pasó en un juego tonto y ahora yo solo quiero subir ya al avión. La maleta se atora con la maleta de alguien más. Dice Nevada. ¿Caos? ¡Neva! Justo te estaba buscando. Pero qué torpe soy, joder. Como siempre he distraído por estar pensando en mis movidas locas. Caos saluda a Neva. ¿Pero qué dices? ¿No has cambiado nada? Bueno, sí. Ahora creo que luces un poco más despeinado, jaja. Imposible lucir más despeinado. O sea, hay como un límite y yo lo superé. Neva abraza a Caos muy fuerte. Dice Caos. ¿Sabes que por más que lo intente, este pelo siempre será un desastre? Neva deja de abrazarlo y lo mira directamente a los ojos. ¿Sabes? Ahora que te miro de cerca, te ves muy guapo con tu pelo alborotado. Neva sonríe. Caos, ¿en serio? Con tartamudeo así. Neva me dijo que le parecía guapo. ¿Y por qué me siento nervioso? No es como si lo hubiera dicho Newt Scamander, lol. ¿Pero qué me pasa? Otra vez divagando. Caos, por favor, enfócate. Dice Neva. Sí, es verdad, te vino bien alejarte de la ciudad, ¿no? Pero qué curioso que ahora mismo estemos viajando en una, jaja. Lo que es seguro es que nos vamos a divertir un montón. Digo yo. Sí, buena idea la que tuvieron con mí y tú. Por cierto, ya me dirás exactamente a dónde vamos. Dice Neva. Te lo diré con una condición. ¿Cuál? Neva se acerca a Caos. ¿Pero qué está pasando? Neva está tan cerca de mí que puedo sentir su respiración en mi cara y sus manos tomando mis brazos, poniendo todo su peso sobre mi pecho. ¿Estará tratando de besarme de nuevo? No lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es que me pone muy nervioso y me hace sentir emocionado, pero sé que estoy mal por sentirme así. Ella es novia de Omi, una de mis mejores amigas. ¿Tendría que dar un paso hacia atrás? Bueno, Neva ya está aquí y nuestros amigos no están cerca. Dice Neva. ¿Por qué te quedaste mudo? ¿Te incomoda que esté tan cerca? ¿Qué? Para nada. Solo estoy esperando que me digas qué hacer. Bueno, para que te diga el lugar al que vamos a ir, primero tienes que... Podía sentir cómo Neva acercaba lentamente su boca a mi oído y cada vez más su respiración me hacía sentir un cosquillo extraño, haciendo que se me enchinara la piel. «Necesito que registres tus maletas», dijo Neva susurrando. Y digo yo, «¡Claro! Venga, tía, que si no me voy a retrasar». Eso entre risas. Neva se alejó lentamente de Caos riendo. Dice Neva, «Debiste ver lo nervioso que te pusiste, Caos. Eres demasiado tierno». Sonríe nuevamente. «¡Qué cringe!». No había notado la linda sonrisa que tiene Neva cuando está jugando conmigo. Y no sé por qué me sentía así. Cada vez que ella estaba cerca... Aquí falta un vez. Cada vez que ella estaba cerca, solo sé que mi mente dio como tres suspiros en el momento en que vi sonreír a Neva. ¡Brum! Ok. Ha sido altamente extraño, la verdad. lo más extraño de todo es que... Bueno, da igual. Que hasta aquí. 8 minutos de vídeo, madre mía. No me digáis que lea más fanfics, por favor. O sea, porque no quiero que se convierta en una especie de sección o algo así, pero está curioso. Pero es que es tan raro. O sea, es como súper raro leer sobre ti. En fin, adiós.